estimado público de las redes sociales, bienvenidos a Crónica Municipal de Lerma. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Ahora nos encontramos en Santa Cruz Ayotusco, en honor al divino rostro del municipio de Huixquilucan. Espero que compartan este video con el público para darle vida a tradiciones y costumbres de los pueblos. Pues bien, nos encontramos al interior de la capillita de honor al divino rostro y es una hermosa capilla con algunas pinturas, también la decoración en oro, son pequeños candeleros y una bonita decoración aquí en el cerro de Santa Cruz Ayotusco, que es municipio de Huixquilucan. Pues bien, Santa Cruz Ayotusco, este pequeño santuario que se encuentra aquí en la Sierra de las Cruces, en donde pues ustedes pueden venir a visitar al Señor del Divino Rostro. Esa es la nueva iglesia que también está en construcción. En unos momentos vamos a pasar a visitar y es un bonito lugar para que vengan a disfrutar con su familia este paisaje, pero también pues al Señor Divino Rostro. Allá el Valle de México, esta zona de Santa Fe, de Huixquilucan. Bien, público de las redes sociales, esta es la nueva iglesia. Este es un atrio muy amplio aquí de la iglesia. Ya tenía unos 25 años de no visitar este lugar y la oficina parroquial ahí del párroco. Y enfrente pues tenemos también de las autoridades civiles y unas pequeñas. Les vamos a mostrar ahorita el interior de la iglesia. Vamos a ver qué dice Francisco Diego Sauco, fundador y mayordomo de esta capilla, habiendo cooperado el pueblo cierta cantidad y con el más de 500 desde 1870. Mire, propietario del terreno y una pequeña las pequeñas cruces. Y también la ofrenda que viene mucha gente a este lugar. Vienen unos pequeños salones, seguramente ha de ser cuando vienen los feligreses a visitar aquí al Señor del Divino Rostro. Y aquí hay una librería parroquial, pero también hay un quemador de veladoras. Este es el lugar donde vienen todas aquellas personas a prender una veladora. Y pasamos al interior y
Gracias, divino rostro. Público de las redes sociales, espero que disfruten estas imágenes. Muy bonito este lugar. Quienes puedan tener la oportunidad de visitar, háganlo en compañía de su familia. Es una buena experiencia. Y además también recordar cuando uno acudió de niño, tal vez de joven y ahora de adultos. Pues también en este lugar ustedes pueden observar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Están con los adornos, con flores que nunca falta en este lugar. Nos han indicado algunas personas que ya es santuario aquí Santa Cruz Hoyotusco en honor al Divino Rostro. Bien, la iglesia tiene una portada que es Bendito Seas Divino Rostro. Como ustedes pueden apreciar, pues ya tienen unos cisnes a los costados, unas estrellas también, y lo que no puede faltar al centro es el cáliz, y a los lados los ángeles y una paloma. Está muy muy hermoso esta decoración, y casi todos los que se dedican a realizar las portadas ya comienzan a introducir todo lo que es las figuras, y de esta forma darle vida a este arte de la flor, de tal manera que público de las redes sociales disfruten de esta maravillosa imagen de la portada. Vamos a ingresar al interior de la iglesia en honor al Divino Rostro para que ustedes puedan percibir alguna de las imágenes. Al parecer hace algunos días fue su fiesta en honor al Divino Rostro. Está muy muy bonito al altar, también tiene una portada de una decoración y con luz. La Virgen de Guadalupe en todos los templos no puede faltar, los cisnes que hemos observado, esos arreglos, medallones también que están a los laterales, la flor. Como remate, como si fueran coronas, y la parte superior pueden observar ustedes al centro al Señor Divino Rostro. Y también podemos observar nosotros una buena decoración con los candeleros de aquí de esta iglesia. Y pues bien, aquí están los medallones, son muy bonitos estos adornos. Una pila bautismal.
nos autorizaron tomar unas imágenes desde el coro. Y son las escaleras en forma de caracol de aquí de la iglesia, donde nos conduce al campanario. Estas pinturas, león, el águila, todos son los símbolos de poder y Cristo. Y también estos vitrales de Jesús. Y pues bien, desde el coro pueden ustedes observar unas imágenes muy hermosas de aquí desde las alturas. La portada en honor al Divino Rostro son muy preciosas. El adorno del interior de esta iglesia es precioso.